en 30 segundos. Prepárate a gozar y agitarte. Que se las sabe todas. Iluso, deme la pista. Con las ocurrencias de el profe Jim Padilla. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No es lo mismo con el profe que sin el profe. Ustedes lo saben. Atención, chicos y chicas. Escuchen. Que la clase va a comenzar. Filtro 360. El tiempo te exonera o te condena. Yeah. Por eso aquí el deporte no corre por las venas. No le vamos a bajar ni un poquito. Porque hay que seguir educando a todos los mabroncitos. Con el profe conectado, pues ya eso es automático. Educando por el filtro a cualquier fanático. Yeah. Deja de ser iluso y conéctate a la clase. Pa' que no te conviertas en un zombie mediático. No tememos al coach. Que hay babilla, educando por el filtro, con Jim Padilla. ¡Tiempo de babilla, por el filtro 360, con Jim Padilla. Joel, con los controles, el caballito. Juanca, tienes que bajarle al bullying, papi. Wilmer, el creativo. El filtro 360, con el profesor Jim Padilla. Barajas, en el beat. Vázquez. Y va, que los demás corren pa' segunda. Overall Contractors, el reloj suizo de la construcción, presenta Filtro 360. Prepara lápiz y papel, que llegó el profe. Ya comienza Filtro 360. 360. 360. 360. 360. 360. 360. Muy buenas noches. Buenas, buenas, buenas. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! En otro Filtro 360 hoy. Sí, señor. Jueves 2 de enero, a solo un día de que mi primogénita cumpla sus 16 años, la gran nenita. ¿Cómo? Nela, Daniela. Nela, besitos para ti, la gran Nela. Eso es así. ¿Cuánto es que cumple? Es espérate, ¿cuánto es que cumple? ¿Cuánto es que cumple 16? 16 años. Ay, 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 mira, papi, prepárate. Prepárate aquí, van a querer guiar para todos lados. Ay, ay, ay. Bueno, sí, ya veo. Mira, Hidel, ya empezó la queja de que tu internet está lento. Ya, a ver. Bueno, puede pero ser, óyeme. Eso. Oye, pero esa es la que hay, esa es la que hay. ¡Vamos! Agárrense que tenemos información de última hora. La ¡no me digas! ¡Habla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, señor! La barba habla. ¡El rey del bochinche! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero vamos a hablar rapidito. Luego de que este y todos los Filtros 360 son traídos a ustedes gracias al auspicio de Overall Contractors. ¡Sí, señor! Si usted necesita cualquier... Sí, señor, si tú necesitas cualquier tipo de sellado de techo que le lleven el proyecto de punto A a punto B, usted tiene que contratar a Overall Contractors. Esta gente tiene oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica. Esta gente tiene oficinas hasta en la Florida Central. Esa es la que hay. Usted necesita un trabajo de excelencia. Usted contrata a Rafi Tirado y compañía. Los demás corren para segunda. Esa es la que hay. Los demás corren para segunda. Y ahí está Overall Contractors. 787-703-703-4900. O su página web, overallcontractors.com. O visítelo en todas sus redes sociales. Overall Contractors Group. Hidel, a todos aquellos que estén en Facebook. Todos aquellos que estén en Facebook, señores. Ramón Ortiz, te acabo de ver que comentaste en Facebook. Nelson Morales, te acabo de ver que comentaste en Facebook.
acaba y corre. Corre para YouTube. Para YouTube. Jerry Negrón, estás en Facebook también. Ramón, Nelson, Jerry, vete para YouTube. G Padilla en YouTube. Que Facebook se acaba en 3, 2, 1. Ahí está Hidel. Y llegamos. Saludos, hermanos. Saludos desde Panamá. Oye, estamos directamente desde Barcelona, España. Así que. El profe si está el desde Barcelona. Por eso sí, es si el internet está un poquito lento, esa es la que internet, hay. Estamos en Barcelona. Internet transatlántico. Eso es. Oye, así. El señor. Dímelo, James Harden, la barba, la barba. Dice, Filadelfia simplemente estaba cambiando mi rol, sabiendo que puedo dar más. Sabiendo que puedo hacer más. Pero si quieres que sea honesto, es como estar atado. Realmente nunca tuve esa oportunidad de anotar y facilitar libremente. Palabras del señor Barba Guy. Ay, bendito, bendito, Barba. Se la adelantamos. Sí. Pero es que Barbita. Barbita cambió su juego desde que salió de Houston. Él se convirtió en un mariscal, no solamente en el equipo de Filadelfia. Nosotros lo vimos en una pequeña estadía. Porque el karma no permitió que Kade, Kairi y Barba pudieran ver lo mejor de sí. Y desde que él llegó allá, que estaba Kairi, que es mariscal de campo por excelencia, él tomó el mismo rol que tenía en Filadelfia. No es otro, no es que de momento en Houston jugaba de una manera y después fue a los Nets y jugaba de otra y después lo vuelve a cambiar. No, el mismo jugador. Él quiso ser un repartidor porque él quiere ganar. Eso es así. Y él sabe que anotando 40 puntos, promedió 36.3 por juego cuando estaba en Houston y no ganó. Sin Kevin Durant, ¿ustedes se recuerdan? Con Chris Paul, sin Kevin Durant. O sea, tuvo todas las oportunidades y no ganó. La verdad es que es un perdedor. Mucha habilidad, muchos canastos, muchos puntos en mano, dificilísimo, zurdo, incómodo. Pero vamos a hablar la real. Ahora está hablando Bronza, Joey. Como siempre. Oye, en la noche de hoy, el profesor G. Padilla y este que le habla, Joel Colón, te traen los temas que están en boca de todos. Mira para allá. Bandwagon Alert con el profe. Papi, papi. Tenemos el Rookie Report by CT. Te gusta mucho Wemby. El ¿cómo? Rookie Report by CT, que va a hablar en CT en la casa. De sí, señor. La clase 2024 del draft. Va a hablar del reporte de lo que está pasando con algunos rookies. Ya está el hombre ahí inspirado en su posición. También, como parte del Rookie Report, Scott con el síndrome. Pero mira, bacalao. Buen estudiante, Joey. ¿Por qué me ponchan los comentarios ahora? Ay, Dios era, mío. Ese fui yo, no me culpes a Juanca. Ah, Clay Thompson, ese fui yo. Hidel, está estudiante que se graduó. Tranquilízate, caballo. No sé, caballo, dale, zúmbalo. Bobby Knight, este señor tiene bastante historia con Puerto Rico. Y es un icono del baloncesto de los Estados Unidos. Muchas cosas. Vamos a hablar de los problemas en que se metió en San Juan en 1979 durante los Juegos Panamericanos. Y cuáles fueron sus palabras respecto al reclutamiento del señor Michael Jordan. Además, wow. Regresa Golden State a la contienda. Yo sabía. Papi con equipo AAU. La segunda posición. Sí, señor. Venimos con el mismo. Es peor porque ya están viejos. Y además, LeBron sigue siendo el rey. Mira esa carita, ver esa sonrisa. Era The King. ¡Mabrones! ¡Mabrones! ¡Están contentos! ¡Están contentitos! ¡Lo sé todo! ¡Ay, madre!
madre mía. Vamos a hablar más adelante de eso, pero... Espérale. Este no es. Ahora, es mucha música, tenemos mucha música, tú sabes, mucha música. Se une a nosotros directamente desde Lackenon States. Estamos ready. Con el Rookie Report, CT. Dímelo, CT. CT en la casa, sí, señor. Claro, qué bueno claro, saludarte, papi. Muchas gracias. Bueno, o sea, que si te nos tiene, se oye, te nos tiene tiraste, lo último en la avenida. Le tiraste al Juanca. Juanca, tú estás por ahí, ve ponchando, caballito. Ya sabemos que no fuiste tú, quedaste sonerado, mala mía. Ponchale las cositas al CT porque trajo material. Dímelo, claro, CT, oye, ¿qué hay? Aquí creo que ya llegamos por la segunda semana. Los rookies, unos upsets, algunos nos están defraudando, pero segunda semana nada más, pero hay cositas, hay temas. Okay, qué bueno. Pues entonces, tenemos por ahí, tú tienes una tabla de líderes. Hey. Vamos a ver qué hay, vamos a discutirla, viene, zumba. Oye, pero, ¿Vitín? Hey, está matando. ¡Tú sabes! La expectativa, él la está alcanzando y está pasando. O sea, anoche le ganó a los Suns con KD sin Booker y Bill, pero como quiera. O sea, de tú a tú con el lagarto, con Isimoni. Sí, señor. O sea, que los Phoenix Suns están cogiendo pescosa de todo el que llega al barrio. Ay, mi madre. Diga eso, era. No diga de eso, Joey, que mi panita Sammy se agita, no, Sammy. Tranquilo. Bueno, tenemos, aquí están los líderes, mira, como dice PR Boston 05, Víctor de Guayama. suena parecido. Oye, me gusta, pero óyeme. Vamos a darle crédito, oye, al caballo. Sí, Víctor, pero ponchame rápido, Joey. Zumba, caballito, zumba, dale. Mira, Víctor, te voy a decir algo, Víctor. Si tú estás viendo al profe con una gorra que no es de Golden y tú lo estás viendo aquí, es que ya está bautizado del barrio Galateo de Toalta, Vitín, del barrio Galateo. Esa es la que hay. Es que eres un bandwagoner. Pero nada. Oye, seguimos. Oye, pero el señor Víctor Wembanyama dominando en puntos por juego. Ausar Thompson dominando en rebotes por juego. Uy, oye, y él es 6'7", 6'7" nada más. Y está dominando el rebote, promediando 9 para allá arriba. O sea, el chamaco le está metiendo. Sí. Pero espérate un momento. Ese chamaco a usar Thompson lo ven más como un tipo undersized Draymond Green. Que tú sabes que sabe utilizar las artes marciales. ¿A qué se debe tanto aguacate que está jugando el chamaco? El chamaco es defensiva. Su trabajo es, lo ponen en la cancha, guardiar el mejor que esté ahí. Con SGA, con Shea, el de Oklahoma. Se fue 2 de 8. Se fue 2 de 8 contra él. Wow. Escuché que ya estaba pidiendo el schedule para sentarse el próximo juego contra Detroit. ¿Cómo? Espera. Vamos a seguir con la tabla y seguimos con los temas. Sigue ahí. Tenemos al señor Scoot Henderson dominando en asistencias. Tenemos a Wemby dominando Wemby en robos de balón. Pero para, Joel, para. Espérate, tengo que... Espérate. La musiquito. Yo te voy a decir algo. Chet, me gusta cómo está jugando. Obviamente, Wemby, la bestia, pero Scoot Henderson, que es el pick número 2. Todo el mundo con el hype. Tenemos tema con él. Pero no me venga. Ok, pues dale. Tenemos tema con él ya mismito. Vamos a la tabla. Sigue en la tablita. Ahí está el señor... Vitín Wembanyama dominando en robos de balón. Chet Holmgren dominando en bloqueos. Vitín, los 7 en 1. Vitín de nuevo dominando tiros de campo. Porcentaje de tiros de campo. Oye, y regresando a los blocks. El chamaco Chet tuvo 7 blocks contra Cleveland los otros días. 7 blocks. ¡Wow! Sí. Es que ese chamaco sabe jugar. Oye, si está coming cuánto, el 7-2 por ahí. 7-1, 7-2 por ahí. Sí, wow, pero sabe jugar. No, y no solamente eso. El que te lidera en bloqueo, te lidera en
tres puntos anotados. Cualquiera diría que un Holmgren dominando las dos categorías. Espérate. Vitín de nuevo. Dominando tiros libres anotados. No puede ser. Sí puede ser, caballo. Oye, lo que estoy viendo, CT, lo que estoy viendo, obviamente la gente tiene que entender que hay que esperar la evolución, ¿verdad? La evolución. Claro. Pero lo que estamos viendo ahora es que esa combinación podría ser el futuro. Chet Wemby de tú a tú por ir para abajo y se puede formar ese binomio de guerra entre esos dos chamacos, porque yo vi a Chet jugar y Chet sabe jugar. Sí. Pero hablando de Scoot. Espérate, chico, Scoot, man. Con el síndrome. ¿Cuál síndrome? ¿Cuál es el síndrome? Háblame de eso, City, porque óyeme, Hidercito, con una pompiadera. No, Scoot, que es un caballo, ¿sabes? Y yo digo, papi, si tú no metes el trifecta, si tú no tienes motor fino desarrollado, mínimo tienes que ser como Westbrook, 28 por partido, fibra roja, trepado en un... ¿Sabes? Tiene que ser Westbrook, pero no puede ser como un in-between. Mira los números ahí, caballo, mira los números ahí. A verlo, 8.8 puntos por juego, 2.2 rebotes, 4.6 asistencias, 34% en tiros de campo, 9% en tiros de 3. Y eso, el último ten over. Perdón, 10 overs. Sí. 4 ten overs por juego. Yo creo. Eso es síndrome. Dímelo, CT. Lo que está pasando, yo creo que él todavía está como que el juego está muy rápido para él. Porque él es súper explosivo, pero está como que indeciso, como que muchas cosas pasando, malos pases. O sea, no está decidido. Está como que all over the place, está como que confundido en todo. Pero digo, y también, segunda semana. Oye, está bien, le vamos a dar el beneficio de la duda. También él juega una posición bien difícil en la NBA, que es mariscal de campo, que no solamente es anotar, sino que tienes que mejorar a tus compañeros. Le vamos a dar el beneficio. Pero yo siempre lo dije, este jugador súper fuertísimo, físicamente sí. Es NBA ready, pero cuando tú no tienes esto a distancia en la NBA, lo que pasa es que te comienzan a dar el tiro y entonces lo que es tu fuerte, la explosividad y la rapidez, no la puedes ejecutar a un nivel que te dé puntos adicional del tiro, sino que te dan el espacio. Y en tu mente comienza tu juego a cambiar porque tú dices, es que necesito que me defiendan para poder irme, no se me están yendo, entonces soy un poco ñoco detrás del arco. Así que Scoot Henderson, yo creo que él va a tomar más tiempo de lo normal mientras el caballo está afilándose para ser rookie of the year en el primer mes. Que no. Se llama Víctor Wembanyama, no hay break para nadie, no hay break. Cuando yo lo vi con KD, cuando yo lo vi aceptando los retos, metiendo en el clutch, metiendo los tiros libres, no es ñoco como yo, como Shaquille O'Neal, ¿sabes? Mete la pelota, la quiere, la pide, la gente quiere tomarse foto con él, Curry, LeBron, el otro. Y eso que los chamaquitos que están jugando con él no entienden su estatuto. Claro. No. Se lo reconocen. Y posiblemente le tienen un poquito de celo porque él es la atracción a nivel de NBA. Vamos a hablar claro. Que breguen con Pero eso. Les tengo malas noticias. ¿Quieres permanecer en el equipo de San Antonio los próximos 3 o 4 años? ¡Cárgale las maletas! ¡Límpiale los pies! Porque es el próximo alien que se va a quedar con la NBA. Eso punto y se acabó. Eso sí, es así. Sí, bueno... Rookie Report by CT. Esta es la sección de mi pana Chris. Oye, Chris. Yes, sir. Nos traíste. Oye, Chris. Tal día. Prospectos para el año que viene. Para ese draft. Oye, pero. Espérate. Ron Holland, G-League. Matas Buzelis, G-League. Ignite. ¿Dónde es ese equipo, el Ignite? Ese equipo, Las Vegas, Los Ángeles, por ahí. Ese equipo es solamente para prospectos. A todos los prospectos los metes ahí. Y de ahí salió Scoot. De ahí salió Jalen Green. Han salido para el jugador. Wow. De ahí.
Sí. Y es interesante y Alex que. Sarr, de Perth Wildcats. Esto es un equipo de la liga australiana. Australiana. Ese chamaco también viene de OTE, de Overtime. Y él. Wow. Y él, o sea, de la nada salió y jugó. Está jugando súper bien. Es un jugador bien versátil. O sea, él no es ofensivo. Su comparación es Jaren Jackson Jr. De todo defensivo, ágil, 7-1, tira. O sea, está. ¿Cuál es el de 7-1? El que está en Australia. Alex Sarr. O sea que estos tres caballos están proyectados entre los primeros cuatro. Sí. Wow. A ver si eso se mantiene. Eso es bastante dinámico, ¿verdad, City? Yo te diría que los primeros dos ya están set. De esos dos, nadie les pasa a esos dos. Ya esos dos están set. Se quedan ahí hasta que se acabe el season. De tres para arriba, como sea. Pero qué clase de piquete, caballo. Ya eso está ahí. Y los dos están en el mismo equipo. O sea, eso ya es. Y están en la liga australiana. Esa no fue la misma liga que jugó. No, la liga australiana está el tercero. Perdóname. En G League. Wow. Los primeros dos están en G League. Y entonces el tercero está en la liga australiana. Que si mal no recuerdo, City en esa liga jugó la Melo Ball, ¿o no? La Melo Ball. Claro. Oye, parece que esa liga está. Como que hay jugadores que no van a pertenecer, que no quieren pertenecer al G League. Están mirando mucho esa liga. Vamos a ver qué está pasando en esa liga que es atractivo para los jugadores que están tratando de desarrollarse antes de llegar al NBA. El Rookie Report de Vice City nos va a traer qué es lo que está pasando allí. La semana que viene, asignación, caballito. Oye, mencionaste algo de Overtime. Que, para los que no saben, ¿qué Oye, Overtime? ¿Qué es Overtime? Pues Overtime League es una liga de como high school, college, también cuenta, es como las dos mezcladas, pero de ahí se dieron los gemelos, los Thompson Twins, y ahí básicamente eran tres equipos y se juegan en contra, juegan internacional y algunos se gradúan y van para college, o algunos como los Thompson Twins se van para el NBA directo, depende de tu talento. ¡Wow! Oye, City, pero en esa liga yo creo que jugó un puertorriqueño, mariscal de campo, que dominó completamente la Florida, Jonette Walker. ¿Esa es la misma liga que jugó Jonette Walker? Yes, sir, Jonette Walker. Sí, señor. Jonette Walker estuvo acá en Florida jugando high school y mató, sí. Y ahora está en Mayagüez y haciendo muy bien y salió de esa liga. Ok. Oye, qué bueno. Él fue el tercer pick en el draft de Overtime League. ¿Jonette? Sí, está duro. Saludos a Jonette Walker de los indios en Mayagüez, en el BSN de Puerto Rico. Sí, señor. Ok. Oye, me está diciendo Purulito que mi sonido soy raro. Soy bajito. ¿Tú me oyes bien? Yo te escucho bien. Ok. Vamos por ahí para abajo. Bueno, Purulo, dicen que se escucha bien. No tengo mucho aquí. Déjame ver. Déjame ahora. Vamos a ajustarlo ahí. Quitarle eso. No sé por qué se activó eso. La otra vez me pasó igual. Bueno, yo creo que hoy ya tienes asignación, City. Tienes asignación para la semana que viene. Esto va a ser unánime, señores. Esto va a ser. Mira, ahí tienen al lado. Mira, debajo de City tienes el trofeo de Rookie of the Year. Sí. Tienes el trofeo de Rookie of the Year. Y yo creo. Bueno, es temprano. Dilo, Wembanyama se lo va a ganar. Dilo. Ahí está. Gracias. Gracias, Sete. Eso te toca a ti. No hay break. Se lo va a ganar. Ya no hay break. Sí, señor, se lo va a ganar. Escribe el nombre en el trofeo, que ya eso está set. Ya eso está ahí. No hay break. Bueno, brother. Acuérdate, profe, Joel, que el profe ha dicho en muchos de sus escritos, bienaventurado el que no vio y creyó. Después que usted ve, es mamey basquetbol. El profe lo dijo desde el primer día. Lo único que este tipo necesita hacer, no tiene que ver nada en su juego. Es jamás antes visto.
mariscal de campo, shooting guard, 3, 4, 5, la ponen al piso, tira fuera, güey, tira el tiro libre, más de 90% lo va a tirar, mete la bola de media distancia, larga distancia, los tapones los da arriba, en el centro y también los da en las líneas de 3. O sea, nunca me he visto un avatar así. Lo único que él necesita es el juguito de Pacquiao. Que LeBron le dé una llamada. No, que LeBron le dé una llamada. No, no, papi, ¿qué nos quedan? LeBron se llevó todos los vagones. Así que. Gracias, City. Nos gracias vemos la ti, semana que viene, caballito. Tremendo reporte. Sí, un señor. Un aplauso para el caballito. Espérate, un aplauso, un aplauso. Gracias, muchas gracias. Muy bien, papi. Trayéndonos cositas. Mira, CT, antes que te vaya, CT, dime. Vamos a hacer la asignación con Felipe Quiñones, la bestia de IMG. Quiero que me hablen de él en el próximo porque queremos ir allí. Hablé con el papá, con la mamá, vamos a ir a IMG a entrevistarlo. Hablar con él porque es el futuro de PR y ya le hicieron una oferta de División 1 para que sepa. Esa es la que hay. Sí, señor, está el día, se está el día, papi. Está el día. Ahí está José Pipo, profe empanadillero, te quiero mucho. Lakers campeones. Salud. Ahí está. Salud. Oye, están gozando. Están gozando, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, Chris, un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Nos veremos la semana que viene. Dale. Así que. Con el Rookie Report de City. Ahí estuvo. Oye, esa música, esa música me tiene a mí, me tiene pompeado, papi. Ay, sé. La vida de Bobby Knight. Bueno, este tema no es tan alegre, pero tenemos que tocarlo. Es un tema obligado. Oiga, usted que está ahí en Jepadilla en YouTube, agarre este link porque quedan temas aquí que usted quiere escuchar y usted no puede ser egoísta. Usted tiene que hacer que sus panas escuchen y participen de la discusión que vamos a tener aquí porque vamos a hablar del resurgimiento de Golden State. ¡Uy! Además, ¡Muchos llorando! Son 38. Son 38. Hablamos del juego de Lakers y Clippers y las cositas que pasaron. Pasaron varias cosas en la noche de ayer. Pero antes, oiga, agárrese el link y compártalo en todos los chats suyos de YouTube, no, de WhatsApp, por texto. De WhatsApp. Póngalo en sus redes sociales, invite a la gente a que entren aquí a Jepadilla en YouTube. Y si usted no lo ha dado suscribir o subscribe, dele ahora y dele a la campanita. Hidel. Talk to me. Falleció el señor Bobby Knight. A sus 83 años. Oye, este es un coach que yo tengo sentimientos encontrados porque en la parte basquetera full, se admira de una cosa increíble, coach del equipo de Indiana, de la Universidad de Indiana, fue el dirigente de Isaiah Thomas, varios campeonatos en la NCAA, fue el dirigente del equipo de Estados Unidos cuando jugó Michael Jordan, fue el primero que dijo, como coach de colegial, dijo, es el mejor jugador de todos los tiempos, antes de ganarse las 6 sortijas, o sea que tenía una visión increíble, pero como ser humano, no pasa la aprobación del profe, fue a Puerto Rico y quiso minimizar a los puertorriqueños, minimizar nuestra raza, viene de Estados Unidos y pensó, ¿verdad?, que él podía hacer lo que le diera la gana en PR y tuvo sus problemas que los vamos a discutir un poquito más adelante. En lo personal también vi cuando yo estaba en la Universidad de Massachusetts que mi coach John Calipari comenzó su ruta ganadora completo hasta la NBA, después que salió de nosotros fue para la NBA y después fue para colegial con Memphis. Y había un poquito de celo y envidia y mucho comentario negativo en contra de Calipari. Porque este coach es de la vieja guardia, de los que le daba a los jugadores,
de los que era bien fogoso, se metía a la cancha en Puerto Rico. Bueno, cogí, fogoso tiene una silla. Es una cosa, fogoso es una cosa y malcriado es otra. Eso es así, eso es así. Ahí está. Es una reliquia, papi, pero ¿qué es eso? Esa a la verdad carta. Que este Juanca... Cuéntamelo, Juanca. ¿De qué se trata esto? ¡Wow! Mira, Juanca nos dejó solo. Sí, no, no. Eso es, eso yo creo, según lo que yo leo aquí, esa es notificando, notificando una multa. Una multa del Comité Olímpico hacia el equipo de Estados Unidos por la falta. Primero que este individuo tiró una silla en medio de un juego. Después le dio un policía. ¿Ok? Y en su vida. No. Esa carta vino con el cheque que pagó el Comité Olímpico de Estados Unidos a la multa. Corte de Puerto okay. Rico por una multa en contra del señor Bobby Knight. Ahí está el cheque. Ay, sí, sí. Bobby Knight. Oye, 500 Ay, pesitos en aquel entonces, Joey, ¿y cuánto eran? Eran 500. Como 3 mil pesitos en esta era. Sí. Pero no entiendo por qué, porque Bobby Knight era un tipo tranquilo. Creo que vamos a verlo en acción. Vamos a ver, para que la gente, para los millennials que nunca lo vieron. Kid, if I were going to pick the 3 or 4 best athletes I've ever seen play basketball, he'd be one of them. I think he's the best athlete I've ever seen play basketball. Espera, ese no es Hidel. Él estaba hablando ahí, lo que yo dije, él estaba hablando de Michael Jordan. Eso es más adelante. Sí. Este es el video que muestra lo tranquilito que era el señor Bobby Knight. Position and gave up a lot of points. I feel that we just haven't I mean, I'm really disappointed in the of course kind of fucking progress that we've made. God damn it! Fuck this show. Take this fucking show and forget it. Forget fucking basketball. Como diría mi pana Peter Rivera. Esto no da risa, pero hay que reírse. Esto no da risa, Madre pero hay que de reírse. Dios. Y yo te digo una cosa, yo no sé ustedes que me está viendo allá en sus televisores, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Es una cuestión de estilos. A mí no me gusta ese estilo. Yo no creo que tú tienes que ser un tipo tan irrespetuoso para dejar sentir lo caballo que tú eres. A mí me gusta más el estilo que fue asistente de él, para que sepa, yo vi en el 1979, Mike Krzyzewski, que es un tipo con clase, que sacó lo mejor de los jugadores, que ha sido una institución en Duke. ¿Me estás entendiendo? O sea, claro. Coaches que tienen el mismo deseo ganador, el mismo will, pero no en lo personal. Oye, Popovich, tú sabes que Popovich le hacen preguntas y no es el más lindo que contesta, pero no tiene ese nivel de arrogancia, de faltar el respeto. Bueno, simplemente bueno. Digo, pero no este nivel. No. Es que no hay nadie que haya llegado a ese nivel. Pero claro, Popovich está complicado. Popovich está bien complicado. Es complicado. Me toca irme de frente con Popovich y yo lo pienso. Hay que hacer bien hay que hacer bien la asignación. A veces se ganan esas rabascadas porque no van preparados y hacen el ridículo. Pero mira, el señor Bobby Knight, dentro de, ¿verdad?, todos sus problemas de anger management, manejo de ira, dentro de las líneas era un caballo, rendía resultados. Eso es así. Y tenía una opinión muy clara sobre lo que debía pasar con el señor Michael Jordan. Vamos a escuchar. Absolutely great kid. If I were going to pick the 3 or 4 best athletes I've ever seen play basketball, he'd be one of them. I think he's the best athlete I've ever seen play basketball, bar none. If I were going to pick people with the best ability I'd ever seen play the game, he'd be one of them. If I were going to pick the best competitors
that I'd ever seen play. He'd be one of them. So in the categories of competitiveness, ability, skill, and then athletic ability, he's the best athlete. He's one of the best competitors. He's one of the most skilled players. And that, to me, makes him the best basketball player that I've ever seen play. Wow. Eso, óyeme. Eso fue en el 1981, por ahí 82, o sea, lo que estamos, o 79, yo creo que Michael jugó en las Olimpiadas en el 84. Pues él, eso era como en el 82, previo a las Olimpiadas, y que Bobby Knight diga eso sobre Michael Jordan, pues un visionario, porque todos supimos qué pasó después de ahí. ¿Qué pasó después? Eso fue antes de que pasara. Vamos a ver otro video. Es lo que te quiero explicar. Gold medal that summer at the 1984 Olympics, he entered the NBA draft. I told a very good friend of mine who had a draft pick that year that was pretty high in the NBA, and I said, you got to take Jordan. Well, we need a center. I said, play Jordan at center. Traduce eso, porque la... Él dijo que tenía un amigo, bien amigo personal, que era uno de los caballos en, me imagino, un general manager de un equipo de NBA que tenía un pick alto. Y él lo llamó y le dijo... Creo que fue Portland. Si yo soy ustedes, yo cojo a Michael Jordan. Y entonces el gerente general le dijo, bueno, lo que pasa es que estamos buscando un centro. Y Bobby le dijo, bueno, pues ponga a Michael Jordan de centro, pero tienes que cogerlo. Y si no lo cogieron, pues ya usted sabe la historia. Michael fue tres y los dos de arriba los botaron. Los dos de arriba, los primeros dos equipos que cogieron, esos dos están botados de por vida. No pueden entrar a la cancha el NBA. De por vida botados los dos. Bueno, señores. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. Es más, mira, yo me voy a Golden State a la contienda. No, esto está montado. Estoy cansado, lo que pongamos temas aquí para ti. ¿Qué tú haces? Mira, ¿por qué te quitaste eso? Porque tengo un dolorcito de oreja. Acuérdate que yo soy orejón. Mira, yo. Déjame subirte el audio porque ahora te escuchas bajito. Muñeco. No importa, súbemelo. Yo quiero que lo suba. No, ya no sube más. Dale. Ya no sube más, ok. Mira, haz lo que tú quieras, este show es tuyo, olvídate de eso. Y ahora te mete en tribuna ahí a hacer... Ay, Dios mío, dale. Juanca, te dije que no pusiéramos temas de Golden State, porque este tipo, mira, ahora veo a Gidercito durmiendo allá atrás. No importa. Míralo para acá. Acuérdate que Gidercito estaba en depresión por Barba, porque iba a jugar en China. Ahora él me vendió porque va a jugar ahora en los Clippers. Mira lo que te voy a decir. Suéltalo. Yo tengo mis 73,000 chats. Y todos ustedes los tengo grabado a todos. Golden State no cogió a nadie en el draft de relevancia. Golden State no cogió a nadie, no firmó a nadie. Golden State son viejos, ya no sirven, ya no pueden ganar, bla, 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 early out, no sirven. Y yo les dije a ustedes... Pero si tú eres uno de esa lista que estaba llorando. No, yo todavía estoy molesto porque mi equipo no cogió un centro que no tiene que ser el mejor del mundo. Es un centro que sea una llave de seguridad en los playoffs. Que Looney se puede emplear como sabemos que lo puede hacer. Y yo fui uno de los que le pedí perdón a Looney, tú lo sabes, porque yo lo quería votar desde el segundo año, pero yo tuve que pedir perdón a ese caballo. Ahora bien, el equipo todavía necesita un centro, no matter what. A mí nadie me va a convencer, ni el gerente general, ni Curry, ni Thompson. Ellos necesitan un centro backup para pensar en los Giannis, para pensar en los Joker, en los Embiid, lo necesitan, en Anthony Davis, lo necesitan para competirle tú a tú en los playoffs para ganar el campeonato. Pero, yo les dije a todos mis panitas, me tildaron de loco, que yo soy un fanático enfermo, que yo no veo más nadie que no sea Golden State. Y yo les dije a ustedes, este equipo está entrado en edad,
pero este equipo es un equipo ganador. Sacaron al que estaba boicoteando, que se llama Jordan Poole. Trajeron al mariscal de campo, que para ustedes está explotado, pero es uno de los mejores jugadores mariscales de campo de todos los tiempos y súper inteligente. Y ahora mismo la inteligencia más grande en la NBA la tiene Golden State. Curry, Thompson, Clay, Curry y CP3. No tienen 25 años, no tienen 24, pero tienen entonces la combinación de los chamacos jóvenes, Kuminga haciéndose hombre, Gary Payton aportando en grande, pero desde el primer día, no de un cambio, Green casi ni jugando, pero ya entró y estamos ubicados en la segunda posición. Entonces yo le quiero decir a mis amigos, yo sé que estamos tempranito, es un mes nada más, pero a mí siempre me gusta hablar a ustedes tempranito. No los quiero ahora diciendo que cuando lleguemos a la primera posición, no los quiero diciendo, no, que Green es All-Star, que Wiggins es un superstar, que Klay Thompson es top 5 in the world. No los quiero diciendo eso porque yo los tengo grabaditos a todos. Los tengo grabaditos. Golden State no sirve, están viejos, votaron al gerente general, ahora el gerente general no sabe lo que está haciendo, no cambiaron a nadie, no firmaron a nadie en relancia, y van al lío. Esto es para usted. Filmista, ahí está el profe. El dímelo, señor Draymond Green. Dame subir los violines aquí con esta lloradera. ¡Recojan los mapos! Sé que en el piso que el profe dejó mucha lágrima. Tenemos tamaño, tenemos profundidad, gente que maneja la pelota, anotadores, tiradores, defensores. Camino por este vestuario, miro a mi alrededor y sé que con lo que tenemos vamos a tener un chance de lograrlo. El año pasado tuvimos un equipo terrible en todo lo que respecta a la química y las relaciones. Yache. ¡Piscina! ¡Piscina! La temporada pasada fue una en ese sentido. Era duro venir a trabajar, no fue divertido, pero este año se ve la alegría en el rostro de mis compañeros. A estos muchachos les gusta estar juntos y disfrutar de jugar acá. Palabras del señor Draymond Green. ¿Tú me quieres decir a mí que todo ese problema lo tenía la piscina? Te voy a decir algo. Como te digo una cosa, te digo una otra. Green, deja de estar metiendo cabra. Ese problema lo creaste tú mismo, dándole una bofetada que salió pública a Piscinita. Y Piscinita no tuvo la madurez de entender que el colectivo viene primero que el individuo cuando tú eres un ganador impecable. Piscina no es ganador impecable, es un punt taker de Stephen Curry, como muchos han cogido punt con Stephen. No respeto lo que está diciendo Green, pero estoy de acuerdo con él. Claro que era difícil, claro que era pesado, pero eso es un problema que lo creó Draymond Green. Y los campeonatos que no tiene Golden State ha sido por culpa de Green, por ser un bipolar emocional. Estoy claro, bien necesario en Golden State, pero ha sido el talón de Aquiles del equipo bregar con la inconsistencia emocional de Draymond Green. Pero me gusta lo que dijo. Me gusta la química, la cohesión. Todavía falta un centro que hay que firmar y me van a dar la razón a mí en los playoffs. Me la van a dar porque con el Joker hay que tener más de una pieza para limitarlo. En todo lo demás, si se mantiene CP3 saludable, que también eso es cuestionable, si se mantiene saludable, el equipo de Golden State es el más inteligente en la cancha. Ahora no vas a poder doblar a Stephen Curry como te da la gana porque lo van a meter de dos. Los demás tienen que encontrarse. Me gustó ver a Thompson.
Ahorita yo, güey, me gustó ver a Thompson buscando a los chavitos. Ay, 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 ay. Esa es la que hay, papi. Esa es la que hay. Estamos gozando. Abran paso. ¿Cómo? Abran paso. Que llegó. The Burger King. Yeah, mira, así, llegó el rey. Mabroncitos. Mabroncitos. Mira, mira, mira. Mira lo que pasó ayer. Mira lo que pasó ayer. Ahí está LeBron saludando a todo el mundo. Saludando a todo el mundo. Saludando a todo el mundo. Y mira, y mira, y mira, güey, mira el laca, bro, el carrito loco escondido. No te quiero saludar, no te quiero saludar, no te como las nenas. Ahí, yo no la voy a saludar, yo no la voy a saludar. Oye, Westbrook, para mí no, hipócrita no es, hipócrita no es. Bueno. Él sabe que ese circo, él lo sabe, que ese circo mediático que él vivió allí, él sabe que la mente maestra detrás de la locura mediática de ley se llama LeBron James. Yo se lo vengo a decir a ustedes hace mucho tiempo. Pero Westbrook no es Kevin Durant, que es hipócrita. No. Westbrook no es hipócrita. A mí no me salude. Oye, y qué bueno que he encontrado una casita que ahora mismo yo creo que va a estar alborotada. Pero ya ustedes lo vieron. ¡Para acá no venga! ¡Ya, uy! ¡Para acá no venga! Tache, bueno, mira qué clase de juego se tiró LeBron ayer, Hidel. La verdad es que hay que ponerle obligado. Obligado hay que ponerle la corona. ¿A los qué? a los 38.7 años. El mes que viene supuestamente cumple 35. Saludos a Daisy. Que mabroncita deluxe. Ahí está rey. José Pipo, profe en Supreme Casino o Bobby Ríos, Lakers campeones. Oye, ahí están los números del señor King James versus Clippers, 35 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, 13 en 19 de tiros de campo y 4 en 8 de 3. Un juegazo. Aunque dicen por ahora, ahí. Mira lo que te voy a decir. Dicen por ahí, Hidel. Que la pasó al final. Lo que te voy a decir, ahora me voy a poner. Mira. Que la pasó al final. No vacile, ¿verdad? Sí. Óyeme, una cosa. Mira, eso trepao. ¡Paqueo! ¡Juguito paqueo! ¡Juguito naranjado! ¡Sí, señor! Oye, ahora juguito, te voy a decir juguito, algo. Juguito, 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 juguito. Tengo juguito, juguito. Paqueado en la casa, tengo jugo, paqueado en la casa. Mira lo que te voy a decir. Ay, y los madroncitos para que ustedes vean, pero óyeme esto, para que ustedes vean, y me puse los embarataoídos de nuevo porque quiero que me escuchen bien. Para Hidel, Michael. Tú no ves el show, caballo. Ay, Dios mío, está loco, Michael. Ay, mira, Mike, te di la pauta ahí, chico, pero chico. Dos tickets. Si uno no habla de LeBron, también es malo. Es así increíble. Si tuvo un juego espectacular, hay que hablar. Eso es así. Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo, Joey. Independientemente si LeBron llamó a Pacquiao o estaba jangueando con Pacquiao, yo te voy a decir algo, que a sus 39 años... Juguito Pacquiao, aquí en la esquina. Óyeme lo que te voy a decir, lo que el caballo está haciendo a esa edad, deberían abochornarse los que tienen 27 y 28 años que lo están defendiendo. Honestamente, caballo, yo jugué con Georgie Torres, que tenía 35, 36 años,
y era un caballo y era un caballo, pero los chamacos jóvenes trataban de pararlo, pues es que este chamaco es mayor de edad, tú sabes, y le vamos a meter las cabras. O sea, LeBron está luciendo a su edad como si fuera un unicornio, bien por él. Sabemos su estructura real molecular mental, que es la voy a pasar en los momentos difíciles, porque eso, el juguito no te lo da. O sea, el carácter dentro de la cancha, por más esteroide que te meta o lo que sea, la edad no te la va a dar. Si no lo fuiste a los 19, tampoco lo vas a hacer a los 39. Ahora, lo que está haciendo esos números 35. Bueno, tú me hablas, por lo menos en el tema de atinar. Latinar no hay jugo que te haga atinar. No. Pero el performance físico, eso es otro cuento, sí, Hidel. Eso es otro cuento y está demostrando, aparte, que LeBron se cuida su cuerpo. Él invierte, qué sé yo, 1.2 millones, 1.3 millones. Se mete en cámaras hiperbálicas, hielo seco. Tú sabes, él tiene toda la tecnología del mundo, pero tiene una disciplina para hacerlo. Y que es de admirar. Y a su edad, a los 39 años, usualmente el 99.9% de los atletas ya no tienen la misma explosividad, ya no tienen la misma, el mismo endurance, ¿ok? La misma resistencia. Y él estaban administrando los minutos y en ese juego se zafaron con los minutos, ¿verdad? Porque pusieron los Clippers y fue un juegazo. Ahí Kawhi Leonard metió pelota, Anthony Davis metió pelota, Paul George metió pelota. Pero que cuando llegó el momento, pues, del momento difícil, ¿eso siempre ha sido así? Hidel. Déjame poner algo aquí, ¿verdad? Póngale caption a la foto. El mío es... ¿Cómo? Te escondiste y vengo a saludarte. Vamos a ver. Escriban por ahí. Póngale por allá abajo. ¿Cuál es el caption de esa foto? Escríbalo. Ay, mi madre. Vamos a ver si. Rapidito. Hidel habla de los Celtas. Todavía. Ayer ganaron por pela. Dieron una pela. Oye, los Celtics desde que adquirieron al unicornio. Mira, ahí está. Mira, tenemos un caption, Hidel. Se acabó el tema de quién es Batman. Es LeBron, sin duda, empanadilleros. Te miraste, muñeco. Se viró la cámara. Dice, George Foreman ganó a los 45 otra vez el título mundial. Vamos a ver. Mira, aquí está un caption. Sigo siendo tu papá. Mira, este está bueno. Yo tampoco te quería saludar. Ay. Está bueno, Hidel. Sal y entra, que se te fue la señal. Vamos a ver. 30 años con el mismo donqueo. Está bueno. Vamos a ver. A ver quién más. Aquí está, Gerardo Colombia, hermanito, saludo. Aladino en la alfombra mágica, gracias al genio. Está bueno esto. Vamos a ver. Entren la dijeron, no se pisan la banqueta. Ay, mira, charlatán. Vamos a ver, ok, a ver quién más. Gracias. Esto está bien. Gracias por irte. Yo creo que ese va ganando, Hidel. Apúntate ahí, Arturo Martínez. Gracias, Arturo Martínez va ganando. Mis ladrillos son mejores, dice Eros. Ay, Dios mío, no. Vamos a ver, Anaris Guzmán dice, Ronaldo 38 también, eso es cierto. Vamos a ver quién más.
Diego Ortiz, mala mía que no te vi. Ay, esa suena. Tan bueno, todo, mano, tan bueno, tremendo, mi gente. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí está, ¿qué tú dices? Ay, mi gente, esto está bueno, Ider. De verdad que la gente que nos sigue son demasiado ocurrentes. Yo aquí me he reído. Mira, ahí está, mira, voy a poner este otro. Oye, lo único que quiero. Toma tu bienvenida. Mira, yo te voy a decir algo. Lo único que yo quiero es que los marroncitos no abandonen el barco de su rey. Acuérdate que no, no, chico, no. Los mabrones son fieles. Son fieles. Tú lo sabes. Mabrecito está gozando, sigue gozando. 35, 2 y 7. Están gozando, están ganando. Le ganaron al Magic, le ganaron ahora a los Clippers. Los quiero ver así, bien contentitos, oíste, bien contentitos. Bueno, yo creo, Hidel, que Lakers, con ese equipo saludable, hay que contar con ellos. Hay que contar lo que con pasa ellos. Que... Yo no di al principio espérate, espérate, espérate. De season. Lo que pasa el que... equipo está bueno. El equipo está espérate, bueno. Espérate. Lo que pasa el equipo es, está Hidel. Bueno, Joel. El equipo está bien bueno. El equipo está bueno y déjame decirte que Reeves era la piececita que los hace contendores. Espera, Hidel. Los Lakers son contendores este año. El único problema que tienen es que tienen que ganar la Denver. Pequeño detalle. ¡Ay, detalle! Así. Pero en este deporte cualquier cosa puede pasar, pero no mira, va a estar eso, fácil, Hidel. Léete eso ahí. Michael Data dice: hey, saludos muchachos, excelente dinámica la de hoy. Estoy disfrutando el programa. El profe ya está más coherente sobre LeBron. ¿Viste? Papi, está jugando bien, oye. Juguito. Juega bien. Cuando la pasa y la tiene que tirar él y quiere engañar al mundo, el profe lo va a decir, pero cuando juega bien a los 39 años, 35-12, por encima Anthony Davis, que tiene toda la juventud del mundo, hay que dársela, punto y se acabó. ¿Papián? Yo espero... ¡El juguito! Aquí en la esquina, tengo jugo. Tengo jugo en oferta, 2x1. Bueno, ay señor, qué risa. Vamos a ver, Hidel, yo creo que terminamos, caballo. Terminamos por oye, hoy. Antes de terminarle, que preguntaron por ahí por las Celtas de Boston. Yo sí, voy. Vamos a hablar que, el próximo show, vamos a hablar de los Celtas. Ayer dieron una pela. El próximo lunes, y estén pendientes que en este mes de noviembre, que ya huele a acueso huele a Navidad, huele a lechón. Zion, no estás invitado. Huele a lechón. Este noviembre, Filtro 360 viene con integrante nuevo, intro nuevo, formato ¿cómo? Nuevo. Sí, estén pendientes. Y vamos. Dígame, usted que nos sigue. Vamos a estar lunes a viernes. Así que ustedes estén pendientes. Óyeme esto. Usted que es fanático del filtro desde el primer día. Usted sabe que nosotros cuando venimos con las intros son icónicas e inigualables. No se pierde esta intro. Por nada del mundo. Chacho, del mundo, como siempre, el caballo. Intro. Alwin Vázquez. Va a ser Tato el Soco. Alwin Vázquez nos escribió un temita bien pesado, al estilo de él, con efecto en el beat. Señores, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Pero no nos vamos a interrumpir. Mira esto, Hidel. Palabras del señor Bobby Knight. En paz descanse. Dice: cuando mi tiempo en la tierra se acabe y mis actividades aquí terminen,
Quiero que me entierren cabeza abajo y mis críticos podrán besarme el trasero. Buenas noches, los dejamos con eso. Ay, Madre Santa.